Hey, ¿qué pasa, gente? Amantes de los videojuegos y amantes de Viernes 13. Make them remember Partida what con they did to Jason de us, la Jason. parte 3. Kill Estamos them. en el mapa de Higgins Haven, versión pequeña una vez más. Cierto, aquí ya no puedo trampear, tengo que trampear desde dentro. ¿Quién me permite? Metemos, ok, trampeamos. A ver si funciona. Muy bien. Aquí vamos a apagar la primera luz. La luz. Ahí está, qué bonita luna tenemos a la día de hoy, ¿no? Está la luna y está lloviendo aquí en Higgins Haven. A las cercanías de Crystal Lake, aquí tenemos a alguien a la izquierda. Oh, mala decisión, no cerró las puertas. Vamos a darle un poco de tiempo a ver si corre, vamos a romper las puertas. Ok, uy, sigue aquí. Ok, ¿quién será? Cambio de arma. Uy, señorita Vanessa. Lástima, cierre la puerta, señorita Vanessa. Ah, se nos fue el buen Dantililus. No, quedan dos Vanessas todavía, hay que matarlas. Muy bien. Vaya, vaya, digo. Murió, pero murió bien, digo. Hubiera cerrado la puerta y hubiera tenido más tiempo para... Será bien, y porque le di tiempo, porque me puse a romper la puerta, pero ni modo. Errores, errores de que algunos que dicen que es mejor lootear rápido a la casa, ¿no? No cerrar puertas, no abrir ventanas. Y es lo que te pasa. A muchas personas se han matado así, por no cerrar puertas. Pero cada quien juega como quiere. Eso ya es decisión de cada quien. De hecho, hace mucho hubo un debate en que era... Se batía eso exactamente, ¿no? El cerrar o no cerrar puertas. Y pues cada quien hace lo que quiere, la verdad. Se nos acaba de ir otro. Ahí se nos fue el gato en los calcetines. Cerrar esta navaja es importante porque hay dos Vanessas. Y una de esas Vanessas nos puede dar un problema increíble, eso es seguro. Quedan cinco entonces. No sé si ya llamaron a Jarvis, no sé dónde está la casa Jarvis aparte. Veo gente allá cruzando el río este que tenemos aquí. Vamos al otro coche, a ver, aquí es el de... Tenemos el coche de dos plazas, me parece. Sí, dos plazas. Hay gente adentro de esta cabaña. Ok, vamos a ver. ¿Cerraron las puertas? Sí, cerraron las puertas, rayos. Tiró un batazo, no sé quién sea. Que vamos a romper. Ok, a la derecha se está moviendo. Ok. Ok, va por fuera. Vamos con el ship. A ver si lo alcanzamos. A ver, adelantito. Es mío. Rayos, por nada, ¿eh? Tuvo suerte este Adam. Toma. Le dimos. Muy bien. Ok, vamos a ver. Vamos por acá. Veo movimiento por acá. Ok. ¿Dónde estás? Oh, gritaron por aquí. Ah, ahí estás. Es otra Vanessa. ¿Será la Vanessa que...? No, creo que no, ¿eh? ¿Quién es? Hay dos Vanessas. Okay, no sé si podemos alcanzar aquí con el ship. Uy, se tropezó, me parece, ¿eh? Eres mía. Adiós, Vanessa. La que sigue. ¿Dónde están? Veo movimiento por acá arriba. Vamos por acá, la casa principal de Higgins. Hay movimiento ahí atrás. Tenemos movimiento por acá atrás. Se acaba de ir también el que acaba de morir, ¿verdad? Sí, se acaba de ir. Ok. Creo que está prendida la radio en la casa principal de Higgins. Vamos a movernos. Aquí hay alguien. Vamos a apagar esta luz. Están dos Kennys, el Adam de hace rato y una Vanessa, que creo que es la Vanessa buena, ¿eh? Esto lo podemos necesitar o no. Así solamente usamos uno contra Adam, ¿eh? Allá alguien va nadando. Rayos, llegó a la otra orilla. Debe estar cansada. Vamos a llegar por adelante. Ok, vamos por el con ship. Vamos, vamos. Es Adam. Wow, ¿cómo no lo agarra ahí, eh? ¿Cómo no lo agarra ahí? Toma. ¿En serio?
¿En serio? Qué suerte, ¿no? Muy bien. Creo que él puede regresar como Jarvis, ¿eh? Si es que no se va, obviamente, no sé por qué están yendo todos. Los matan, se van. Los matan, se van. Los matan, se van. Los matan, se van. Ven, se acaba de ir también el King Slayer. El King Slayer resultó masacrado, ¿no? Qué loco. En fin. Aquí de momento tenemos gente acá. Está prendida la radio, acá lo escucho. Hay alguien saliendo, vamos para allá. Ok, vamos rompiendo. Quedan tres, los dos Kennys y la Vanessa. Como seguro es que se movió a este lado. Y seguimos cazando adolescentes aquí en Crystal Lake. Merecen morir. Hay dos gemelos. Ojo, si llamaron a Jarvis o Jarvis ya no va a aparecer porque alguien regresó como Jarvis y se fue. O alguno de esos tres regresa como Jarvis, ¿eh? Vi a alguien corriendo por allá, vamos. Ok, uy, están saliendo todos. Vamos a entrar por adelante de la casa a ver si vienen hacia... Uy, no, van hacia otro lugar. Rayos, falló mi plan. Ok, como que ahorita no me ven. Van juntos, esto se puede poner interesante, ¿no? Ok, como quiera una Vanessa puede estar comandándolos, ¿no? Y eso puede ser peligroso. ¿Voy a romper? Entra Vanessa, la que me preocupa, Vanessa. Tienen tres salidas, ya vi los dos Kennys, Vanessa ya gritó. Vamos a dejarlo a un golpe. Primero vamos a romper aquí para que mínimo se dañen. Entramos aquí. No veo a Vanessa. Allá es una radio. Vamos a romper. Ok. Vamos a agarrar a alguien ahorita. Vamos a entrar con el shift. Primero vamos a usar el stalk aquí escondidos. Que no nos vean. Que se muevan. A ver si alguien sale. Siguen aquí adentro. Nadie está saliendo. Ok. No salen. Vamos por ellos. Rayos, se movió a tiempo la... Uy, mala suerte, Vanesita. Lo van a salvar. Lo mato. Ya lo maté. Mátalo. Hubiera ido por Vanessa, la verdad, pero... Lo más seguro es que ella debería de traer una navaja. Conociendo a los niveles 150, ella debe de traer una navaja dentro por ahí, muy bien. Y creo que lo mejor sería quedarnos solamente con Vanessa hasta el final. Muy bien. Sé que ni se ve cansada. Incluso Vanessa está saliendo. No tengo... Ok, va hacia la casa y otra vez vamos por ella. Uy, ¿estás? Uy, agarró algo de él, ¿eh? No vi que... rayos. Me quedé corto. Ok, vamos por allá. Regresó por algo, ¿eh? No vi por qué regresó. Por un spray, tal vez, fuegos artificiales. Lo vi. Rayos, no le puedo dar de aquí. Ok. Ok. Muchas veces los niveles bajos se envalentonan porque hay alguien que sabe jugar, te lo aseguro. Lo he visto muchas veces. Como él me dijo que la Vanessa me pegó a través de la pared, de la ventana, ahora el que pega, ahí está Vanessa. Escondernos. Rayos, pensé que iba a salir, vamos. Pensé que iba a salir por la ventana. Vanessa corrió pensando que iba con el shift. Ok, vamos, ¿dónde está? Uy, llegó alguien, llegó Jarvis. Rayos, falló Vanessa. Ok, tiene una Vanessa y tienen a Jarvis. Esto puede ser peligroso, gente. Toma. Rayos, si hubiera tenido aquí el shift. Ahí está Jarvis, ahí viene. Tengo que tener cuidado, Solamente ocupas un buen jugador ahorita para poder matar a Jason. Jarvis. Rayos, no le di a nadie. No tengo shift. Entre dos, pues viene con la pistola. Ya tengo shift. Tengo que usarlo sabiamente. Aquí me quedo. Ignorarlo. Vamos por Vanessa. Mientras más Vanessa. Rayos. Uf, bueno. Navaja menos. Bien. Puentes, No hay mucho tiempo para que se muevan. Uy, desperdició el disparo Jarvis. Cerca de agarrarlo. No sé hacia... Toma.
Aunque lleva herida, trae spray, obviamente. Sin querer a Jarvis, no le quiere dar a Jarvis. Okay, cuidado, cuidado. Ah, rayo, no le di. Agárralo. Oh, vale. Perfecto, perfecto. Qué raro, ¿eh? Cómo hablaron al unísono, ¿no? La Vanessa y el Ken. Perfecto, quedan dos. Quedan dos. Salimos hasta que tengamos shift. Ahora. Rayos, cómo no la agarré ahí, Cómo no la agarré ahí. Ok. Está apagado. Esto puede jugar a mi favor, en el que esté esto apagado. Ok, pero no me conviene. Ok, a ver, ¿qué hacemos? Que no me... La casa principal creo que no está apagada. Siento que para allá se va a ir todo. Ok, ya no me conviene. Ya no está Jarvis. Esperamos que no me convenga apagar todo. Kenny se fue hacia allá atrás. Igual hay que matar primero a Kenny, Hay que ser imaginativos. Hay que usar la cabeza también. Que Kenny está ya solo. Vamos por Kenny mejor. Y dejamos esta Vanessa para el final. Porque se ve que puede traerme uno que otro problemita. Wow, cómo esquivo eso, Kenny, ¿a dónde vas? Kenny volando. Bien, Kenny, bien. Ok, va cruzando. Hola, Kenny. Rayos. Vamos por él, vamos por él. Toma. Tiene más fuerza artificial este Kenny, Todo un pirómano. Vamos, Kenny, ven. Ok, cuidado. Rayos. Como que Kenny se ve que ya va cansado, Vanessa está, sigue moviéndose ya. Ok, ok, ya Kenny va fulminado. Fallaste, Kenny, fallé yo también. Volvió a fallar, volviste a fallar. Por fin. Navaja, Ok. Quieren saber por qué igual, por qué falló esta gente, creo. Se tardó mucho tiempo en llegar el Jarvis. Ay, es que ni te dormiste. Ay, genial. Genial, 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 genial. Hace rato que no me pasaba esto, Ah, no es posible. No es posible. Bueno, ya tengo Rage. Ya tenemos Rage. Vamos para allá. Kenny, eres mío. A ver si nadie te salva, Kenny. Nadie te salva. Ahora sí, Vanesita. Tú y yo. Ok, creo que está por allá. Tengo... Voy a ir hasta que ya tenga todo full. Ya no, aquí ya no hay navajas. Perfecto, tenemos una trampa todavía. Vamos para allá. Ok, ok, ok. Pensé que estaría por acá abajo. Vamos a romper aquí con el Rage. Vamos a buscar, aprovechando que estamos aquí, navajas. Perfecto, excelente. Las podemos necesitar, Hay que buscar aunque se suicide ella sola, pero que se mate. Aunque yo siempre he pensado que ese suicidio debería encontrárselo a Jason, porque Jason rompió la ventana normalmente, pero... En fin. Aquí estamos en la casa principal. No me conviene apagarla, porque Vanessa es de piel oscura. No es que sea racista, pero... Puede ser un problema eso, ¿no? Aquí hay muchos lugares para esconderse en Higgins. Sí, aquí adentro. Para la puerta. Wow. No la había visto, No la había visto. ¡Qué rayos! Ok, vamos por allá. Romper. Perfecto. No la había visto, Es mía, Vanessa. Perfecto. Vamos con ship. Infalible. Wow. Wow, 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 wow. La hizo genial, Muy bien pensado, Vanessa. Ya se fue un spray, se fueron los fuegos artificiales, ya no tiene navaja, no sé qué tenga todavía. Ten cuidado, mínimo tiene otro uso. Ok, ahí están los fuegos artificiales, Ok, ok, ok. No. Ok, ok, ¿dónde está Vanessa? Fuera de esta música. Necesito estar en un lugar silencioso para esto.
¿Dónde estaría escondida, Vanesita? ¿Dónde estaría escondida? ¿Qué? Oh. Ok, está por aquí cerca, gritó. A ver, por aquí. No voy a pegarme esto ni arme. Si está aquí está muerta, ¿no? ¿No está aquí? Qué raro, ¿eh? Pues no sé dónde esté, ¿eh? Les dije, no creo que esté atrás de la pared, ese bug. Hace años que lo quitaron, ¿eh? Pues no, no, la verdad, ni idea para dónde se haya metido Vanessa, ¿eh? Vamos a bajar, ok, no se ve. Ok, ya mejor por acá, escondida, no sé. Bueno, lo que vimos es que se puede esconder, ¿eh? Vamos a salir con el Stark, a ver si incluso ya se puede haber movido, hay que verlo, que no creo. Ok, se nos acabó el sentido, vamos a agarrar esta navaja. Sí, aquí escondida, obviamente. Rayos, rayos, hay que usar el cerebro. ¿Dónde estará? Ya no tenemos trampas. Tenemos 7 cuchillos. Hay que sacar ese mayor provecho. Vas a ver que sigo aquí, ¿eh? ¿Vas a romper? Ok, ¿dónde estarás, Vanessa? ¿Dónde estás? No, está aquí atrás. Vamos a romper esta ventana. Vamos a romper esto. Sé que no está aquí, pero... ya hay que pensar a que... aunque ahorita ya el tiempo puede estar en mi contra, ¿no? No sé dónde esté. Ok, nada, vamos a romper aquí. Mi mamá sí ya no utiliza estos escondites. Porque se mueve rápido, Vanessa es usada, obviamente es un dolor en el trasero, se lo aseguro. Aquí, ¿dónde estás, Vanesita? Uy, por aquí grito, ¿dónde estás? Uy, ya te vi, Vanessa. Toma. Wow. Voló, ¿vieron? Flotó. Desgraciada. Ok, ok. Ok, pues buen reto, ¿eh? ¿Dónde estás? Ok, entró, vamos con el shift. Ok, chocamos, chocamos, dale, dale. ¿Para dónde fue? ¿Para dónde fue? No la veo. Ok. Ok, sigue aquí adentro, regrésate. Cuidado, puede estar escondida, ok. A veces aquí en los armarios rotos se puedes esconderte, ¿eh? Aquí no te veo. Ok, vamos a ver aquí. Ok, no. Uy, 2 minutos, uy, gritó. Por aquí anda, ¿eh? Por aquí anda. Vamos a subir. Voy por acá escondida. Nada. El otro lado. Tampoco. No, no está. Vamos a ver aquí adentro. ¡Uy, Vanesita! Oh, no es como la agarramos ahí, pero perfecto. Es hora de hacer busitos, Vanessa. Vaya, 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 vaya. Así que nos costó, lo hizo bien. Se ocultó muy bien este jugador. Me agradó la partida, Buen rato, buen rato. Bueno, gente, aquí queda la partida. Espero que les haya gustado. De Vanessa nos lo puso un poco difícil, ¿eh? Una Vanessa muy escurridiza. Muy, muy escurridiza. ¿Ustedes qué opinan? Si hubiera subido, hubiera estado bien. Usó ahí como que me dio un glitch raro para estar trepado, A las cosas. Estuvo bien que hubiera ganado. ¿Ustedes cómo ven eso, no? ¿Hubiera ganado correctamente o no? Espero que les haya gustado la partida, gente. Y nos vemos a la próxima.